cual estamos con un ataque de una cochinilla, la cochinilla cerosa puntualmente. Puntualmente está atacando con mayor incidencia todo lo que serían lapachos y jacarandá. En todo a lo largo de todas las calles y el arbolado público y urbano de la ciudad. Bueno, en este caso es una plaga que siempre está presente en los árboles de la ciudad, solamente que este año por algunas cuestiones ambientales y climáticas puntuales que se van dando, que pueden ser algunos cambios de temperatura o humedad, o inviernos con pocos fríos, bueno, está teniendo mucha mayor incidencia y mayor se la puede observar de forma más fácil a la plaga. Pero bueno, sí dejar en claro que es una plaga que siempre está, las plagas no se la es muy difícil erradicarla, sino que hay que tratar de generar una convivencia armoniosa sin que afecte ni al ser humano ni a los árboles. Y el otro punto complicado que tiene esta plaga puntual es que para combatirla y generar esa convivencia armoniosa hay que aplicar en ciertas épocas en el cual no tiene la cobertura cerosa y le puede penetrar los distintos agroquímicos que la controlan, ¿sí? Ese control se da principalmente cuando está en un estado de ninfa móvil, que se llama técnicamente, que por lo general se da ya por los meses de finales de verano y principios de otoño, febrero a abril. Se genera un control con mucha eficiencia. Hoy puntualmente nos encontramos haciendo controles mediante algunas podas puntuales y demás, pero eso no va a generar un control masivo de la plaga, simplemente tratar de aliviar hoy el árbol, que no, los árboles que están más complicados, que no sufran tanto.